Saludos amigos, otro demo video con una guitarra, se llama Voltage de Cream Guitars. Qué linda la guitarra, tiene un look así super rock and roll, tiene un feeling, un sonido así super agresivo. Me encanta para solos, pues para muchas cosas, ¿no? Pero sí luce en ese ambiente. Tengo una lista aquí de los detalles, de los specs. Y luego, después de todo esto, quiero que conoces un poco la compañía de Cream Guitars. Ok, la Voltage, el cuerpo, de wood, mahogany. El neck es de roasted maple. El headstock insert, qué increíble esa cosa que tiene aquí, ¿no? Headstock insert es de aluminum with resin. Y también tiene un back insert. Es algo único que solo Cream hace. Y me explicaron que también es sobre por el sonido. Conecta unas cosas, no sé qué ondas, pero le ayuda un poco el sonido también. Es de brass. Aquí dice, we connect the neck to the bridge and the insert of the string so the guitar doesn't lose any vibrations. Okay? Es para como el vibration de la guitarra. Le ayuda un poco con eso. Los electronics, vamos a hablar un poco sobre las pastillas. Tenemos Seymour Duncan PAF. Seymour Duncan JP en el bridge. Es el Seymour Duncan JB. Y lo genial de los buttons son push and pull, 500K. Entonces cuando estás tocando, tienes la opción de también tener otros sonidos. Es como un single coil, algo así me imagino. Notas la diferencia dentro de ese push-pull. Me gustan las guitarras que sí te dan muchos diferentes colores, porque nunca sabes cuándo vas a querer ese single coil, el feel de eso, o del humbucker, te da todas esas opciones. Vamos a hablar, ok, Orange Drop Capacitor .22, este es Switchcraft, el input jack es de Switchcraft. También tienen el Switchcraft 3 toggle switch, es muy cómodo ese switch. El hardware, Ratio Graphic Tech Locking Tuners. Son muy bonitos los tuners. Es que aquí sí tienes todos los juguetes en esa guitarra. Jumbo Frets Graphic Tech Nut. Grape Tech Bridge Tune-O-Matic. JHS Boomers 10. Viene con las cuerdas de 10. Stainless Steel Screws. Functions Both Push Pulls. Split both pickups, ya hablé un poco sobre eso. Increíble todos los detalles que vienen en esta Voltage. Muchos colores, el feeling, tiene un feeling muy cómodo también. Un tiempo atrás yo fui a Monterrey, la compañía de Cream es de Monterrey, ahí fabrican las guitarras. Es increíble el setup que tienen ellos. Pasé casi todo un día con ellos y muy buena gente ahí de Cream Guitars, y grabé un poco de video. Yo quiero que tú escuches y mires cómo fabrican las guitarras ahí en Monterrey, México. Ok amigos, aquí estoy en la fábrica de Cream Guitars, mirando cómo hacen las guitarras. Es algo increíble, una experiencia muy pues increíble, ¿no? Aquí estoy con Royo de Cream Guitars, pero yo quiero que hables un poco sobre cómo pues de las guitarras, cómo los construyen, cómo hacen todo, porque miré todo y me quedé impresionado, pero explica un poco al público cómo ustedes hacen las guitarras. Bueno, pues antes que nada, Cream, estamos muy contentos con lo que estamos sacando. La idea tras Cream es sacar acabados nuevos, sonidos nuevos, para que ustedes hagan música nueva. Queremos acabados que se vean, que lo goces, que te inspire a hacer música nueva. Y es toda una pasión que tenemos ahorita por hacer nuestras guitarras aquí. Mira, aquí tenemos el Voltage. Ahora vamos a hablar de otro modelo, porque yo miro una aquí increíble, bro. Mira, vamos a hablar de... agarra esa. Este es nuestro modelo Revolver. Igual, tenemos acabados que impresionen, que en el stage se miren, que nadie tiene una de estas.
Cuando tú tienes una Cream, ese acabado es como los que no has visto. Nos esforzamos en tener estos acabados que queremos que sean únicos, nuevos. Vea cómo brilla, Chris. Bro, es algo igual, aquí tenemos un brazo de Naked Maple. Igual con nuestro headstock, nuestros locking tuners. Y que tenga una variación de opciones, sonidos que puedas probar. Tú ahorita la probaste, ¿cómo la viste? Increíble, lo que me gustó mucho es que habla un poco sobre el piezo, el resonator. Todo eso es algo único, algo diferente que no vas a hallar en otras guitarras. Así es. Igual cuenta con la placa de latón, que esto conecta de las cuerdas hasta el headstock. Tratamos de que haya una transferencia de sonido, que tenga muy buen sustain. O sea, queremos que sea el top. La verdad son guitarras hechas con toda la mano, pensado en la música, en la imagen, y traerles otra vez algo nuevo, algo diferente, algo que les guste. Aquí tenemos un acabado de glitter y resin. Tenemos diferentes, estamos haciendo cosas más especiales, más locochonas. Déjame te muestro. Mira, quiero hablar de esta. Yo no sé si puedes hablar de la lista. Esa va a un artista, ¿no? Este es algo que hicimos especial para un artista. También queremos, digo, yo te puedo platicar todo, pero no hay como probarlas. Y queremos que se suban a los escenarios. Esta es una guitarra especial que estamos haciendo para un artista. Ve el acabado. Este trae hoja de oro por dentro. Tenemos el acabado de atrás de madera natural, incluyendo la tapa, su resonador. Y un brazo con sus inlays de madre perla y rosewood. Y esta es una Voltage con glitter, que la verdad es hermosa. Estamos bien orgullosos de esta guitarra. Esa está increíble, esa guitarra. Ya algún día, si la ven en el escenario, van a ver que primero la vieron aquí con Chris. Así es exclusivo esto. Y también estamos haciendo cosas muy diferentes. Una exclusiva, aquí lo van a ver con Chris. Acabados, esta va a ser una serie de guitarras inspiradas en México. Son puros alebrijes embebidos en resina con sus acentos dorados. Y esta va a ser una serie de unas 6-7 guitarras, todas con un motif mexicano, que es algo muy especial. Pero ven la capacidad de cosas que podemos hacer, cosas diferentes, que emocionen, que llamen la atención, que sean tema de plática con tus amigos o tus compañeros músicos. Igual, un brazo también maple atigrado en sus líneas. Wow, qué lindo eso, wow. Sí, sí. Ok, aquí ya estamos en el taller de madera. Roger, ¿puedes explicar un poco cómo es todo este proceso? Bueno, pues aquí es donde hacemos todo el trabajo en madera y acabado. Empezamos, sí que es... Aquí tenemos todos los componentes. Empezamos con la madera, que usamos maple y nogal, que es lo que compone nuestras guitarras, el sonido que nos gusta. Y aquí tenemos algunos de los trabajos que están por salir. Qué lindo eso, bro. Sí. Oh my God. Tenemos una revólver natural, pura madera. Tenemos otro pillo especial que también son puros flakes de hoja de oro que nos pidieron. Entonces, este tiene un acabado atrás dorado. Y acá tenemos otra natural. Tenemos unas plateadas con algunos bits holográficos que le da ese cambio de colores. Acá tenemos algo que estamos orgullosos. Esto es pura flor natural. Wow. De la resina. De los trabajos en resina, esto es de lo más difícil. Nos costó muchos intentos. Estamos bien contentos que lo logramos y traerles, como les digo, cosas diferentes, cosas especiales. Tenemos aquí. ¿Cómo es, Chris? Bro, eso sí es único. Wow. ¿Viste? Puro rock and roll ahí, papá. Sí, no. Otra vez, queremos que te luzcas, que la goces. Estamos. Entonces tenemos. Empieza de la madera. La CNC, que ahorita van a hacer un figure de su compañero Edgar. Acerco para acá. Aquí hacemos las placas de latón. Hacemos los pickguards. Y empieza el proceso de las ruedas, que muchas de las empiezan. Y traemos. Se prepara la alberca y luego las empezamos a diseñar. La hojita con PropSol, por favor. Mira, te voy a mostrar unas cosas que también vienen. Cosas muy emocionantes, muy únicas. Vamos a darles
todavía no están pulidas, pero mira, esto es algo que no habías visto. Ya cuando, este es el finish que van a terminar ya cuando las tengamos. Wow. Esto es todo 3D printed. Lo hacemos. Vamos a enseñar diferentes cosas que vienen. Esta es como la que ya viste. Ve, ¿qué tal ese brillo? Bro, increíble eso. Esta es una modelo Prisma. Eso sí me fascina mucho cómo se mira eso. Mira esto. Sí, te digo. Quería mostrarles cosas emocionantes, cosas. Mira. Es igual, trae aparte del glitter holográfico, trae espejos. Entonces este le pega la luz y no, brilla increíble. Claro, claro. Lo tenemos. Estas son más sencillitas, pero igual buscamos que tengan acabados. Lindo, bellísimo. Te les va a gustar. Mira eso. Mira este, ¿qué te parece? Es un Voltage, ¿no? Esta es una Voltage con resina. Entonces sale la CNC, pasa al taller de resina, vaciamos con los diferentes ingredientes y acabados que queramos hacer. Y de ahí regresan a la CNC, donde las cortan y ya empezamos a darles el pulido fino. Si gustas acompañarnos, aquí está Pepe, nuestro maestro ebanista. Él es Pepe, el jefe. El jefe del taller. Ahorita está preparando una Voltage azul. Y es donde le empiezan a dar el acabado. Aquí se pintan brazos. El polish final. Pasan al cuarto de pintura. Y ya que salen de pintura y están a espera de entrar al taller, que es lo que puedes ver que está aquí colgado. Entonces, wow. Todas estas ya están pintadas. Si acaso les falta su último polish cera. Y pasamos al taller de ensamblado. Ahorita nos van a hacer, estamos trabajando en un picard, wow, acrílico. Entonces nuestro equipo de diseño y esto pues va a ser un picard para una Edgar, nuestro jefe de diseño y que me opera la CNC para una Voltage. La puedes ver, Chris. Wow. Donde estamos, hacemos en diferentes materiales. Hacemos en acrílico, en metal y en PVC. Y pasamos al taller de ensamblado. Chris, aquí estamos en el taller de ensamblado. Aquí es donde después del taller de madera y de resina pasan a estar ensambladas las guitarras. Aquí puedes ver, tenemos toda una selección de brazos que están próximos a ponerse, y tenemos materiales de las guitarras que se van a ensamblar. Y te presento un poquito a los compañeros. ¿Qué hacen? Sheila, que está en diseño, ahorita está trabajando en un modelo 3D para el modelo Prisma. Aquí está. Y tenemos Miguel, que se encarga de todas las electrónicas, los componentes. Ah, genial. Te digo, tuvimos que desarrollar una tarjeta. O sea, para meter tanto componente y que la guitarra atrás no esté tantos cables, pues desarrollamos una tarjeta para simplificarlo y que tenga, no se pierda tanto el sonido con tanto cable, no meta tanto ruido, tratamos de tener una mejor señal. Y esto es algo que también totalmente nuevo que estamos haciendo. Él instala pastillas, los pods, potenciómetros, todo eso. Está aquí con Miguel y luego, por último, tenemos a Lalo, su Guitar Tech, que él ya recibe la guitarra con las pastillas, se encarga de montar los brazos, pulir los trastes, afinarla, octavarla y tenerla lista para ustedes. Entonces, wow. Digo, este es el taller donde se imaginan las cosas y donde cerramos. Ok, amigos, espero que les gustó mucho este video. Si les gustó, dale al bell ahí, dale click, suscríbete para que cuando subo más videos puedes saber, ¿ok? Sígueme, ahí miramos en las redes, en Instagram, en Facebook, ahí estoy conectado. Bendiciones.